en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, muy pegado aquí a la zona metropolitana de Guadalajara. Pues bienvenida, Mireya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Mireya Díaz, ¿qué tal? tal? Muy Muy buenas buenas noches. noches. Gracias por la invitación de nuevo. Pues aquí estamos compartiendo con mucho amor para todos los oyentes. Sí, gracias, gracias, Mireya. Antes de empezar la entrevista, por favor, platícanos de este evento que va a ser en San Luis Potosí el 24 de noviembre, por favor. Claro que sí, Gustavo. Mira, el evento es muy amoroso. Ahora sí que somos privilegiados que nuestro hermano Ramón Troncoso venga a la ciudad de San Luis Potosí, junto con el grupo de Misión Humanidad que lo conforma, pues, por ahí el senador Alfredo Manríquez, Pilar Magallanes, David, Yolanda. Hay varios que vienen desde Zacatecas, ahora sí con nosotros a unirse a esta gran energía de amor. Vamos a hablar sobre el árbol de la vida. El doctor va a hablar sobre eso, realmente qué es el árbol de la vida, a qué venimos realmente al mundo. Va a explicar todo eso, va a dar algunos mensajes que él ha tenido con los contactados. Y Pilar Magallanes va a hacer una meditación muy bonita, donde te va a ayudar y te va a enseñar realmente cómo tienes que hacer esa meditación y algunas respiraciones conscientes. Después va a haber así un receso con la comida entre esta servidora de mi padre y madre a dar esos cánticos de amor y movimientos energéticos elevados. ¿Por qué? Porque al último vamos a entrar con la meditación Súbete a tu nave, que es muy hermosa, muy, muy, digo yo, poderosa, que nos va a dar nuestro doctor Ramón Troncoso. Y tenemos un curso de energía para que suba la energía de todos los que estén presentes. Entonces vamos a dar esos cánticos y esos movimientos de energía vibratoria, ¿no? Para que estén súper bien conectados a la gran meditación de Súbete a tu nave. Y al último, pues bueno, vamos a ofrecer, si se nos alcanza el tiempo, pues sanaciones. Vamos a estar en unas sanaciones para la gente que lo requiera. Y pues todo esto es aportación con amor, es una aportación voluntaria que salga de tu corazón, que seas consciente realmente de lo que vas a recibir a ese evento, ¿no? Simplemente eso. Ahora sí que con amor traemos a nuestro hermano Ramón Troncoso y pues que brinde una luz maravillosa a nuestro bello San Luis. Perfecto. Y aquí en Guadalajara, gracias por venir el 8 de diciembre a aceptar la invitación. También va a ser aportación amorosa y va a estar Mireya Díaz de León. Va a ser el sábado 8 de diciembre de 10 a 6, ¿sí? Y bueno, aquí solamente sí les pediría, solamente que se comunicaran conmigo, me mandaran un WhatsApp para el registro, solamente porque el lugar es para 50 personas, entonces que esas 50 personas se registraran y llevar un orden, simplemente registrar su lugar, su espacio y esperarlos ahí ese día, conocer a nuestra amiga, nuestra hermana Mireya Díaz. ¿Qué podemos esperar de este evento, Mireya? Híjole, más bien que lo que va a esperar en ese momento. En ese momento vamos a fusionar con nuestra madre tierra, que es tanto lo que nos piden nuestros hermanos, fusionar con nuestra madre tierra. Entonces vamos a hacer un ejercicio maravilloso de esa fusión con la madre tierra. Si pueden por ahí, lleven como una cucharita, una palita, y ahí van a comprender por qué necesitamos eso. Vamos a fusionar con ella. Vamos a fusionar con el universo y con el todo, el creador, la creadora de toda esta madre hermosísima que está viva y que su vibración es amorosa. Y pues bueno, por ahí también les voy a dejar algunos mensajes de nuestros hermanos que pues me han brindado para seguir dando y seguir adelante aquí en la vida. Pero esa fusión
es única, no se van a arrepentir, es muy Sí. amorosa, la van a sentir desde adentro, porque van a interactuar con la tierra, o sea, y van a interactuar con todos los hermanos. Ustedes mismos van a ver qué movimiento energético de esos cuatro elementales se puede hacer presente. Alguno de ellos va a estar presente con nosotros. Sí, y este lugar, pues, no es por nada, está muy bonito, muy vibrado, el lugar de la maestra Itzen Can, en Tlajomulco, y que se den la oportunidad, va a estar muy bonito. Van a ver, Sí, no se van a arrepentir de estar no. ese día ahí todos en un todo. Y aparte, ya muy apegado, aunque son fechas muy bonitas las de Navidad, aunque nos puede salir de repente que la mercadotecnia, las compras y todo eso, pero realmente lo que encierra son fechas de mucha, mucha energía positiva, energía desde el corazón. Gracias, Exacto. Mireya, y pues vamos a entrar Claro a que sí, nuestro tema adelante. del día de hoy, ¿no? El Merkaba. ¿Qué es el Merkaba? Y también vamos a hablar del chakra del corazón. Por favor, para entrar en contexto, ¿qué es el Merkaba y cómo activarlo? Sí, mira, no hay un proceso a seguir, ¿sí? No es necesario. Todo se activa desde el interior, energéticamente, ¿sí? El Merkaba se activa desde ese chakra corazón. Lo activamos desde adentro, no desde afuera. El Merkaba realmente es eso. El Merkaba para mí es como ese, voy a poner herradura o saco, o para que me lo puedan entender más, o un chaleco que todo ser humano tiene, ¿verdad? Entonces se activa desde adentro, no desde afuera. Cuando ya está activado desde adentro, que es del chakra corazón, por eso se une, el Merkaba está unido desde el chakra corazón, se va a activar así hacia la raíz, que es el chakra base bajo, ¿verdad? ¿Por qué lo pedimos así? ¿Por qué pedimos que se active? Porque el Merkaba va unido, vuelvo a repetir, con el chakra corazón. Lo unimos, cuando lo sentimos, empieza esa fusión de dos triángulos Sí. inversos, invertidos, y empieza a irse, ¿sí? Y empieza a salir y destellar toda esa energía de esos puntos, de esas dos pirámides encontradas, ¿sí? Entonces, cuando ya está ahí activado, lo pasas en esa sabiduría, en esa visualización, no imaginación. Mucha gente dice, imaginen que, no, visualicen, ánclese esa visualización hacia el chakra base bajo, ¿no? Para activar hacia la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene su ADN, está viva, es amor, es dulzura, es conciencia. Entonces son tres cosas hermosas. O sea, el método es tu chaleco, tu protector, esa herradura, como le quieras llamar, que está aquí en tu chakra corazón, ¿sí? Entonces hay que activarlo desde adentro, no es mental. Mucha gente quiere encontrar o estamos acostumbrados a integrar en esa forma que se parezca, ¿sí me entiendes? Que se parezca a lo que ya sabemos todos, que queremos palpar, ver, sentir. Algo visual que sepamos ya es. No, el Merkaba no es así. El Merkaba está aquí transparentito, que todo ser humano nace con ese gran Merkaba, que es una fuerza maravillosa que es del chakra. Tú lo activas esas dos pirámides, las activas ese ADN, sacas las chispas, las pirámides y empiezas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que te unas a la tierra. Esa es la verdad, te tienes que unir a la tierra, voy a repetir, porque es viva, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque andamos en el mundo como si nada. Todos los Sí. días nos levantamos y sí agradecemos, pero agradecemos desde el mental, no desde acá.
y no nos anclamos a nuestra tierra, ¿no? Porque como te comentaba hace un momento fuera del aire, no hay futuro. Todo es el aquí, el ahora, es el presente, ¿sí? Para mí es eso. Mientras estemos nosotros en esa disposición de nuestra vibración, en esa evolución, va a haber un futuro mejor. Y por eso nuestros guías nos piden que estemos en esa vibración, ¿sí? ¿Cómo lo podemos activar la frecuencia del amor? En primera, bueno, la frecuencia del amor para mí es un sonido. Es un sonido. Es un gran sonido, no es palpable, ¿sí? Es un sonido. Es algo que no se puede describir, ¿sí? Es, por ejemplo, con una mascota. ¿Por qué la amas tanto? ¿Cómo describes que amas tanto a esa mascota? No podemos describirlo, ¿sí me entiendes? Sí, claro, es, sí. Es un sonido. ¿Cómo viajan nuestros hermanos galácticos, como yo les digo, con sonidos, con notas musicales? Entonces, para mí, mi chakra activado es ese sonido, ¿sí? Que empieza. Hay personas que me han dicho, ¿y cómo es el sonido? Y yo, verás una vocal, pues, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Cómo así te amas? ¿Sí me entiendes? Con mucho amor, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí es ese sonido en esa vibración. Y es cuando ese Merkaba, como nosotros lo sabemos y lo conocemos, se activa, ¿sí? Porque vas a empezar a amar, ahora sí, incondicionalmente, todo. ¿Sí? Para mí todo, todo es perfecto, ¿sí? Todo está bien para mí, pero para todos no es perfecto y no está bien. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano así lo ha hecho, imperfecto, pero no es así. Nosotros somos perfectos, hechos perfectos, pero ¿qué hemos hecho con nosotros mismos con nuestro cuerpo? ¿Sí? No lo cuidamos, no lo amamos, no nos amamos. Y ese Merkaba está desactivado. ¿Por qué no se consiguen estos procesos? Porque simplemente estamos anclados a esas antiguas creencias. Y seguimos anclados y queremos ver algo palpable, pues estamos acostumbrados, vuelvo a repetir, en esa integración, en esa información. Que queremos palpar y sentir, ¿no? O algo parecido, ¿sí me entienden? Para poder creer. Recuerden que ahora sí, como han dicho muchos por ahí, no es ver para creer, ya no es tiempo de eso, es creer para poder ver, sino cómo vas a ver. Ya eso es un paradigma viejo, ver para creer. Ahora tienes que creer, creer en ti, amarte, para poder ver la maravilla que eres tú y ver lo que está al lado tuyo maravillosamente. Entonces el Merkaba, si tú no lo activas desde el corazón, pues está ahí. Y todo el mundo así lo tiene desactivado. ¿Cómo lo podemos activar? Sí. Para mí, es ir a la naturaleza porque nos piden enraizarnos con nuestra madre tierra. El Merkaba eso te pide, enraizarte con nuestra madre tierra. Es ir a la naturaleza. Si no puedes ir a la naturaleza, en tu hogar, ¿sí? Con esa paz, esa tranquilidad, serenarte, hacer respiraciones conscientes. La respiración consciente para mí es, yo tengo una muy buena, que es respiro por la boca, o sea, inhalo y saco por la nariz. A veces puede ser muy rápida. A veces puede ser muy lenta, es depende lo que se me está indicando para activar mi Merkaba, ¿sí? Ya ahorita ya está activadito, gracias. Pero los que no han podido, yo les recomiendo esa respiración consciente, ¿sí? Así, poco a poco. No les pido que rápido, sí, porque se me marea, no, no. Quien ya está en esa clase de yoga o en esas meditaciones, pues enséñense a respirar realmente y a sentir la tierra. No importa que estén en un lugar, en su hogar,
no sea en la oficina, pero que estén anclados a esa tierra, que sientan con mucho amor todo su alrededor. Ese es el verdadero Merkaba, porque si no, pues no va a haber vamos, no van a poder utilizar ese proceso de esa gran vibración, ¿sí? Que está ahí, que la tenemos ahí, pero que no la han sacado, que está ahí guardadita, encerradita y dormidita. Y que ahorita realmente ya no es tiempo que esté ni guardada ni encerradita, la tenemos que sacar, ¿no? La meditación después de esas respiraciones conscientes, una meditación con nuestra madre naturaleza, no es desde la mente. Déjense llevar, déjense fluir, quiten todo, todo lo mental, sino desde adentro. ¿Cuánto me amo yo? ¿Quién soy yo? Si quiero a mi mascota, si la amo, ¿y por qué al vecino no? O a fulanita, sutanita. ¿Sí? O sea, tener exactamente ese reconocimiento. ¿Sí? Una meditación la podemos hacer así también. Reconózcanse a sí mismos. Claro, no voy a decir que hay muchos por ahí que podemos nosotros decir, sí, ya perdoné, pero realmente somos nosotros perdonados. Para un reconocimiento tenemos que ser humildes. Primero nos tienen que perdonar primero nosotros y después nosotros, pues perdonar, ¿verdad? Lo que posiblemente por ahí hicimos o no sé. Pero tenemos que reconocer. Entonces, pues como estamos en esas antiguas creencias, en esos viejos paradigmas, ¿qué pasa? Pues no te reconoces, te quedas anclado en esa vibración baja. ¿Y qué fluye? Te anclas a las líneas o cuerdas del tiempo, como las llamamos, que hay muchas topándose en el mundo, que en el momento que tú tienes una emoción negativa, hay esa línea del tiempo y la anclas más, la haces más fuerte, más poderosa. Entonces ese Merkabá no fluye, no lo dejas activarse, porque ni siquiera has activado el del corazón, ¿verdad? Ni el del chakra base, no lo has podido activar. Entonces, hay que desactivar esas cuerdas, esas líneas del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siendo positivos, siendo más amorosos, ¿sí? Cierto es que la vida va así, va rapidísima y nos podemos topar y topar. Y a veces hay días que decimos, bueno, pero ¿por qué este día sí lo tuve, pero bata? ¿Y por qué se me atravesó esto y por qué hicimos esto otro? Pero no es tanto eso, ¿sí? Sino calma, tranquilidad, serenidad, ¿sí? Cuando tú ofreces esa sonrisa y aunque te voltean a ver feo, pues tú sigue ofreciendo tu sonrisa. Y ríete más, ¿sí me entienden? Y eso nos han pedido también muchísimo, la alegría para que se active el Merkabá que tenemos, como así lo conocemos. Pero es lo mismo, el ver que habla, lo tienes que anclar desde el chakra corazón. Y es como ese chaleco para mí, como esa coraza o como esa herradura de protección. ¿Por qué lo hago ver así? Porque ya cuando está activado, pues ya nada pasa. Que si se te atravesó fulanito, que si alguien te dijo que si te despacharon mal, que ya nada va a interferir tu día diario en ese buen vivir, ¿sí? En ese amor universal, en ese hablar con la plantita, amarla, ¿sí? A tu mascotita, bueno, sí, hay muchos que los besuqueamos, ¿verdad? Eso, pero. Sí, muchísimos que los besuqueamos, y ellos, ¡guay! Y bueno, o sea, al vecino, y aunque no te salude, pues buenos días. Él tendrá su proceso de crecimiento, y cada ser humano va a tener el proceso de crecimiento, pero aquí lamentablemente para mí es que el tiempo, ya relativamente ya no hay tiempo, ¿sí? El tiempo nosotros lo pusimos aquí como seres humanos y volvemos a repetir, allá en los cosmos, universos, pues no hay, ¿verdad? Por eso allá cuando viajan los astronautas nunca, nunca se hacen viejitos. Siempre están jovencitos porque no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, ánclense, amen a la Madre Tierra, conózcanse,
Para reconocer el Merkabá, el chakra corazón, acuérdense de esas tres palabras que yo siempre se las digo. Reconocer, somos y yo soy. Nos tenemos que reconocer primero. Somos magnificencia, pero también tenemos que reconocer qué hicimos anteriormente, ¿sí? Aunque ni sepamos, pero es humilde, muy humilde decir, pues bueno, pido perdón por mis vidas pasadas si ocasioné algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí tú vas a activar y vas a reconocer, pero hazlo con una sinceridad, no desde la mente, desde la palabra fuera, sino desde el corazón. No podemos palparlo, vuelvo a repetir, es esa hermosa vibración, es ese sonido maravilloso, es ese canto de ese pájaro, el maullido del gato, ¿sí? El ladrido del perro. ¿Por qué? Porque es un sonido, ¿sí? ¿Cómo se expresan esas aves con amor? Sí, hasta los cetáceos, ¿no? Todo, Sí. amar con amor, todo, todo es ese sonido, esa vibración, ¿sí? Entonces, cuando tú sabes reconocer qué es esa vibración, qué es ese sonido, cómo te está llamando ese delfín, cómo tu mascotita que no debemos decirles mascotitas, que son nuestros compañeros de vida, amorosísimos, te están maullando de cierta manera, es un sonido hermoso. Sí, No te sí. cala, no te cala cuando te andan reclamando algo, algo, porque ellos hasta eso Sí, te reclaman, sí. son muy, muy inteligentes a nivel, o sea, tienen Sí. una vibración, un sentido más que el ser humano, entonces saben y dices tú, ah, pero es un sonido hermoso, ¿no? Que ni el del delfín te cala, ¿sí? ¿Cómo se conectan las ballenas con vibración, verdad que sí? Y cuando uno Así las es. escucha, no nos afecta nuestro oído, es como un cántico, entonces todo es vibración, estamos conectados. No puedo decir, es que el amor es este lapicito, es como esto, no. Porque no, no, es sonido, es una vibración. Entonces, el amor yo lo puedo expresar con un cántico muy bonito. ¡Ay! ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo les digo, céntrense, cuando les digo a mis pacientes, céntrense, o a mis alumnos, di tu nombre tres veces. Hay pacientes que me dicen, mire, espera, yo, ¿qué? Mire. Sí, pues no, céntrate bien en la tierra y ya, ¿verdad? Ahí se nota la fuerza de cada quien. No, no, no hay que sentir, hay que amar, hay que percibir el aroma del viento, ¿sí? Ay, está haciendo mucho viento. Gracias, mi amigo viento. Gracias, mi hermano astro rey, que lo recibo con amor. Esa energía, el astro rey es pura energía. Claro que tenemos que saber a qué hora es tomar el solecito para que nos brinde la energía, ¿verdad? Pero no decir, ay, no, este sol candente con el calor. Pues quien no se entiende, van a decir, ¿no? Ya no es la misma, vamos, rayos del sol, pero sigue siendo amoroso y sobre todo vibratorio, ¿sí? Y también emana sonido. El universo ese es un sonido. Entonces, el Merkabah con el chakra corazón van unidos, se anclan. Vuelvo a repetir, esas dos pirámides se anclan, dan esos giritos muy hermosos, y esos piquitos empiezan a activar en esa luz el ADN para activar la fuerza del Merkabah, pero ya todo anclado, Merkabah, chakra corazón, chakra raíz, hacia la tierra, que está viva, ¿verdad? Muchos dicen, ay, la Sí. tierra, no, está viva, las plantitas. Fíjate, fíjate, amiga, aportar un poquito, ahorita que comentas la cuestión de la importancia del Merkaba, ahorita te voy a preguntar algo más, pero me resuena esto, por ejemplo, dices el Merkaba, sí, activarlo aquí en el chakra, principalmente también en el timo, ¿no? En el Sí, timo y pertenece a todo este. Y también al anclarlo también al de madre tierra, bueno, al chakra primario, también tiene mucha lógica en
Desde el punto de vista de biomagnetismo, hay personas que cuando sale este par biomagnético dañado, el timo recto, son personas que están enfermas de SIDA. Cuando vemos el contexto también del SIDA, podemos entender que son personas que pues ya, como que ya no quieren estar aquí, o sea, como que ya están cansados de la vida. Imagínate cómo está atrofiado la cuestión de la mar, de no, ni el sonido de un pajarito, y cómo no agradecer en cada momento lo que nuestra madre amorosa nos da. Y esto que comentabas me hizo mucho, mucho ruido, ¿no? Porque es muy cierto, o sea, si no estamos abiertos en nuestro chakra corazón, todos los chakras son importantes, pero también el que nos permite estar conectados con Madre Tierra, pues por eso vienen las deficiencias inmunológicas. Exacto. ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Cierto lo que tú dices. Pero también es cierto que, pues bueno, esas personas que tienen esa clase de enfermedades, pues algunas vienen a eso, ¿verdad? A cumplir algo realmente. ¿Y qué es lo que tienen que aprender? Sí. Quizá en ese proceso de esa enfermedad tengan que aprender a la activación del amor, ¿sí? Sí. El Merkabah es ese seguridad, vamos a ponerle así, protección, ¿sí? Ese es el Merkabah, una protección ya activada desde el chakra corazón, está activadita, entonces cualquier envidia, vamos a decir, crítica, pues va a saltar. Tú la vas a repeler, pero con ese amor. ¿Sí me entiendes? Ya no va a ser, ¿sí? Ya no va a ser así porque tu Merkaba va a estar activado. Y Cierto es que. se puede bajar todos los días, o sea, ¿cómo nos recomiendas que nos acompañe? Y no estamos diciendo porque, ojo, o sea, no estamos diciendo no te persines, no des gracias a Dios, no, estamos diciendo como un complemento más para activación del ADN, ¿no? Porque, bueno, eso ya es independiente de cada quien. Yo, por ejemplo, cuando estudié Reiki, pues me enseñaron a bajar mis tubos de luz, bajar mi pirámide y todo, y ya lo hago en automático, ¿no? Y ya no me santiguo tanto, pero ha sido que es un camino de Gustavo Chávez, ¿no? O sea, no estoy diciendo que alguien más lo haga. ¿Cómo podemos invocar la energía del Merkabah, Mireya? Mira, el Merkabah siempre lo traes tú, ¿sí me entiendes? No es algo que tú tengas que tener activado un día sí y un día no. Ya cuando está activado, ya se va a quedar ahí activado, ¿sí? Ya te reconociste, llamaste, ya viste, entonces ya se activa. No podemos decir, ay, hoy sí lo voy a activar para sentirme bien y mañana no. Sí, Mañana no. no. Sí, o sea, eso ya lo tenemos aquí, no lo podemos desactivar. Todo ser humano lo tiene. Es activarlo, activarlo, que nuestro, que esa gran luz esté activada con nosotros y no sintamos esos temores, ¿sí? No sintamos esas líneas del tiempo. Yo creo que, no sé si alguna vez les haya pasado a ti o a los oyentes, pues que se levantan muy bien y de repente ya andan como un genio que no saben ni por qué. Pues ya se Sí, cruzaron con una sí. línea de tiempo por ahí, media gruesa, que si no andas así como muy bien de tu nivel energético, pues chas, te van a clavar. Entonces, yo sí les digo que es un proceso en esta tercer de vibración alta, la voy a poner en tercer de vibración alta, que podemos hacer, no sé, una semana consciente a cierta hora, anclarte en esa meditación, antes tus respiraciones conscientes, ¿sí? Esa respiración consciente. Exhalo boca, así, nariz, o nariz, nariz, boca, boca, ¿sí? Por unos 2 minutos, o 1 minuto al empezar, o medio minuto si no pueden porque se me marean, pero así empezar, porque estás
precisamente activando hasta todos los chakras, ¿no? Y te vas a anclar, ¿sí? Sentadita en una silla o en tu suelo, hasta puede ser acostado, también puede ser así, que tu cuerpo esté muy relajado. No así sentado, pero así como robotillo, pues no. Sino anclado así bien, sueltito, que sientas todo, que no se te frunza la frente. Muchas personas que están así como que quieren, como que, y yo, a ver, tranquilos, tranquilos, nada es mental, déjense. Nada está pasando ahorita, ¿sí me entienden? Nada debe de pensar, pero de veras lo deben hacer en esa conciencia. Yo les digo mucho, para cuidar de veras ese marcaba, son los primeros 3 pasos que les digo, y luego ya también estas respiraciones conscientes con estas meditaciones, ¿sí? Con esas grandes meditaciones, escuchando todos los sonidos de la naturaleza, de nuestros hermanos cetáceos, de los 4 elementales, del árbol. Puedes ir abajito de un árbol, no precisamente abrazarlo, ánclate en las raíces que son las más fuertes y amorosas y poderosas. Ahí acuéstate, ánclate y siente con amor esas raíces, ¿sí? No le pidas nada al árbol, agradécele con amor lo que te está brindando en ese momento. Mucha gente todavía va y se desahoga con los hermanos árboles que son abuelos amorosísimos, y está bien, pero también hay que agradecerles todo el amor incondicional que nos dan, porque no nos piden absolutamente nada, para crecer en nosotros realmente en esa energía, en esa espiritualidad aquí en la Tierra. Entonces, yo les pido mucho que vayan a esos lugares de naturaleza, y si no se puede, pues en tu propio hogar, pero céntrate bien con esas respiraciones conscientes, que yo sí les digo así, no les digo otras. Sí les puedo decir, respiren, inhalen, exhalen con la misma nariz 3 veces y luego con la boca 3 veces y luego una y una, boca, nariz, nariz, boca. No sé, 30 segunditos que lo puedan hacer, al día siguiente 40, y así se van hasta que ustedes mismos van a sentir toda su corpórea relajada y van a meditar con ese amor, sabiendo reconocer la vibración del sonido del amor. Sientan su propio sonido. Cuando tú te puedes ir a ver, dime tu nombre. No, pues sí, yo soy fulanito de tal, pero muy, pues, vuelvo a repetir, pues, no tienes esa fuerza, ¿no? Desde ahí se ve la fuerza que tiene ese ser humano. Entonces, eso que me comentas de esos personajes con aquella clase de enfermedades, sea esa u otra, pues sí, vienen a eso. Y a veces se van sin aprender eso. Y hay unos que sí logran, yéndose, aprendiendo realmente a escuchar todo eso. Son muy pocos. Pero por lo mismo, porque no lo recuerdan, porque tenemos unas creencias antiguas, ahora sí que súper antiguas y bien ancladísimas, que en estas nuevas generaciones lo que nosotros podemos hacer es hablarle a esas nuevas generaciones de esta gran espiritualidad, ¿verdad? Porque bueno, todo va unido, todo va unido. Es como dices tú, Gustavo, o sea, pues sí, ya ni es este, ay, pequeño, pequeño. Pues ya no, ¿por qué? Porque ya tú traes ese amor aquí. Sí, bueno. Una respiración amorosa. ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno, nos da mucha alegría porque a mí me encanta, me encanta, me encanta platicar de esto y agradecida. No, agradecidos nosotros aquí, Mireya. Vamos a pasar con algunas preguntas aquí del chat del público. Sí, sí, está. Sí. Y hay que reír, ¿no? Hay que reír cuando se tenga que reír. Y, claro, claro. Y no, cuando no se tenga, también. Livier Lee dice, pregunta, ¿es mejor orar antes de meditar o después? Pues mira, yo la verdad no oro antes de meditar. No oro.
ni antes ni después, ¿sí? Me dejo llevar. Si a ella le gusta eso, orar y sentir una bonita oración, porque eso es orar, sentirlo, no rezar, rezar es leer, leer nada más. La oración, si ella la siente, pues lo puede hacer. Y después puede venir esas respiraciones conscientes, ¿sí? Y después ya su meditación. Ella misma dice, muy, muy cierto, porque a veces uno saluda a otros que andan molestos y se siente la energía de la otra persona, lo que tú comentabas, ¿no? Sí, así. Y bueno, también ella te pregunta que si es bueno poner música que relaje o dejarnos llevar por lo que, por lo hago con música. Dice que con música o sin música. Mira, para que se active el Merkabá, yo, pues yo lo haré sin música, para escuchar hasta el ruidito más mínimo, que es un sonido, y reconocerlo, ¿sí? Porque lo que hace el Merkabá es eso, reconocer tu sonido de amor, ¿sí? Es lo que les comentaba, no es algo palpable. Es una frecuencia amorosa, es un sonido. Entonces, yo pues sí recomendaría que al principio que de veras sea su Merkabá esté en ese anclaje, pues primero lo hagan sin sonido, ¿sí? Para reconocer todo, 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 hasta un, no sé, algo que pasó por ahí, un coche, no sé, lo reconozca. Y ella empieza a reconocer el sonido de su amor, de su yo superior. Yo le recomendaría primero así y ya después que ella se sienta, ya cuando no le importe si el vecino le hizo una cara fea, no importa, pues ahora sí lo haga con una musiquita, una melodía, no sé, de 441, que es la aceptable en estos tiempos también en esa frecuencia, o lo de 432. También puede ser la de, pues, 980, es alta, pero la puede hacer también con eso, 980 también, pero ya cuando ya va un poquito más avanzadita. Perfecto. José Luis Monreal Perales dice: saludos mil a Mireyita, bendiciones por tanto conocimiento lleno de amor. Gracias, saludos. Norma Orozco dice: el que está enferma de presión alta es tener desactivado el chakra del corazón, nos pregunta. No, yo no le uniría a eso realmente. No, 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 no. Yo creo que eso es algo que tú tienes ahí y tienes que encontrar realmente la raíz de ese problema que a ti te hizo que tú, pues vamos, siguieras, ¿verdad? No, no, no. Por ahí tienes que reconocer algo en ti para quitar eso, ¿sí? Recordemos que toda enfermedad es por algo que tenemos ahí guardado, por algo que está ahí, que no hemos podido reconocer. Esa es la base de todo. Si no reconocemos, nos enfermamos. Entonces, por ahí es lo mismo con esas respiraciones, el reconocerte quién eres, lo amorosa que eres. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Si en otras vidas o en esta, perdón, hiciste algún agravio, no sé, alguna emoción a alguien que le haya causado, y aunque tú no hayas querido, pues reconocerlo con ese amor y esa humildad para que de veras esa energía que tú tienes ahí en esa salud se vaya quitando, desvaneciendo. Es lo que yo te puedo recomendar con un amor para ti. Hazlo y verás que sí, sí se puede. Erwin Pérez dice: gracias por tu gran enseñanza. Y pues todos dicen gracias. Dice que se asustó cuando torcimos los ojos, pero bueno. Bueno, es que de repente hay sonidos y es una Sí. transmisión en vivo y pero no, no se asusten.
Más bien fue algo cómico. Oye, ¿y qué podemos hacer? ¿Podemos hacer ahorita una meditación pequeñita, amiga, para que nos enseñes cómo hacer esa activación, aunque sea pequeña, pues, de visualizar el Merkaba, lo que comentabas de las respiraciones? ¿Cómo ves? ¿Te puedo comprometer? Claro que sí, claro que sí. Recuerden que somos lo mismo todos. Aquí nadie es ni más ni menos. Todos somos lo mismo y con amor, claro que sí, la vamos a ofrecer. Pues ahora sí, pónganse así súper relajadísimos. Suelten, suelten. Cabelleras, suelten. Siéntanse lo más alegre, de hecho, porque siempre tenemos que sentirnos alegre, alegres, alegres, entusiasmas, no felices. La felicidad es momentánea. Alegres, alegres. Entonces suelten. Les voy a ir indicando, ¿sí? Lentamente. Este es un proceso muy bonito de activación, no nada más del Merkaba que estamos platicando ahora, sino también de reconocernos como seres humanos, ¿va? Entonces, nos sentamos con ningún ruido, simplemente mi voz, que es un sonido. Inhalamos bajo hasta lo más profundo, hasta donde puedan. Exhalamos nariz, lentamente, no rápido, lentamente, lentamente. La respiración consciente, cuando inhalamos por la boca, la vamos a abrir como si fuese un oh, no así, no, así, oh, sí, porque esa es una buena inhalación para que llegue todos nuestros chakras de aquí para acá, ¿sí? Entonces, vamos así, vamos a sostenerla, sacamos nariz, lentamente, no forcen, es con ese amor, sientan. Sientan que van a atraer ese sonido del amor hacia ustedes y escuchen la inhalación de su respiración. Respiramos y de nueva cuenta inhalamos boca hasta el fondo. Sacamos boca. Ábrala. Ahora, así como si vieran una chica guapa, un chico guapo. Ah, por ahí me hubieras dicho, por ahí empezamos. Sí. A ver, ahora sí. Inhalamos boca. Ese amor profundo, inhálenlo. Escuchen su inhalación. Y sacamos boca. Nariz. Boca. Boca. Nariz. Nariz, 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 boca, abran su boca, boca, boca. Respiren, descansen. Visualicen
esas líneas del tiempo que ustedes van a anclar con amor. Visualicen esas líneas o esas cuerdas del tiempo respirando ya en esa tranquilidad. Y ustedes van a anclarlas con ese amor. Anclan ese amor hacia la Madre Tierra. Hacia sus árboles, hacia sus plantas, hacia sus ríos, hacia sus mares. Esas líneas del tiempo en ese amor, tan poderoso en ese sonido, que ustedes quieran escuchar en estos momentos, ya sea de ese pájaro, de ese maullido, de ese gatito, de ese ladrido, de ese perro, de ese rugido del león, o simplemente del caer de una hoja. Anclen esas líneas de tiempo con amor, de esos sonidos, porque así deshacerán todas las líneas del tiempo negativas, antiguas. Su amor es el más poderoso y puro, porque ustedes son la Madre Tierra y la Madre Tierra son ustedes. Y siguen anclando esas líneas de tiempo a los cetáceos, a lo más profundo de esas aguas, con aquellos seres vivos. En el sonido de aquel delfín, de aquella ballena, de aquel tiburón, de aquel pececito, de aquella ostra. Ánclenlas con amor, desactivando las pasadas en esa negatividad. Ese chakra corazón vuelve a fluir en esa armonía, en ese sonido, solo de ustedes, con esa vibración que ustedes han escogido. Ahora, a esos cuatro elementales que nos dan vida a nosotros, así ese aire, con amor, así esa lluvia, con sus truenos, con amor. Así ese astro rey, con su gran fuerza solar, con amor. Y a la misma tierra, con amor, desactivando de cada uno de ellos esas cuerdas o líneas del tiempo antiguas, de creencias que el ser humano tiene, con su amor,
desactívenlas y anclen con amor las fuertes, las amorosas, con aquellos sonidos que ustedes quieran. Agradeciendo, vibrando en ese sonido su chakra corazón. Ahora ustedes mismos resuenen, intégrense en ese amor, en esa burbuja maravillosa de su sonido, el que hayan escogido, intégrenlo con amor. Reconózcanse, valórense, perdónense, ámense, y alégrense en esa burbuja de esa línea, desactivándolas, que ustedes mismos también han anclado en esa negatividad, en el aquí y en el ahora, en este tiempo presente. Y así desactivan esas frecuencias antiguas, esos paradigmas antiguos. Y ancla las verdaderas frecuencias del amor en el sonido que ustedes hayan escogido, rodeándose, circuncisándose en ellas, sintiéndose benevolentes, sintiéndose uno en el todo y todos en ese uno. Y así, el día de hoy, dormirán en esa frecuencia de amor incondicional, donde esa alegría les invade, que anclaron sus propias líneas del tiempo a nuestros cuatro elementales, a nuestra hermosa Madre Tierra, a su naturaleza, a todo ser vivo y a ustedes mismos, porque ustedes mismos también son importantes aquí. Y ahora, alégrense ustedes mismos, fluyan en armonía, en gratitud y en amor. Asimismo, regresamos respirando tranquilamente, amorosamente, compartiendo con ustedes esta gran oración que se me ha permitido brindarles en este momento, una oración espiritual. Y así todos vibren en ella. Padre nuestro que estás más allá de la conciencia dentro de mí, santificada sea tu vibración que me da vida y revitaliza. Otórgame esa luz que está dentro de mí que te pertenece a ti.
Hágase tu voluntad en los niveles más altos y altos de mi conciencia. La sabiduría que me espera, otórgamela hoy. Perdona mis errores como yo perdono los errores de los demás. No me dejes caer en la oscuridad del ego y líbrame, líbrame, líbrame siempre de la ignorancia. Gratitud, Padre, Madre, que así sea y así es, en el aquí y en el ahora. Poco a poco en esa hermosa respiración, abriendo sus ojos lentamente y amorosamente, con una sonrisa de toda esa energía majestuosa de amor, agradecemos al universo, al cosmos. Hecho es. Ok, sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mireya. Gracias, divinas. Vamos viendo si hay más participación ahorita en el chat. Preguntas que tengan para Mireya. Y seguimos invitándolos, por favor, a este encuentro. Es denominado. Ahorita lo vamos a poner en la pantalla para que lo vean todos. Encuentro de equilibrio, conectándome y sanándote con amor. Alfredo Manríquez, Mireya Díaz de León, nuestra invitada de hoy. El doctor Ramón Troncoso, Pilar Magallanes y también el grupo Misión Humanidad. Temas como el árbol de la vida, desarrollo de la vida espiritual. Los expositores Ramón Troncoso, el ingeniero Alfredo Manríquez, meditación con Pilar Magallanes, va a haber un receso de 2 horas, elevación de energía, cánticos y movimientos sagrados con nuestra invitada del día de hoy, Mireya Díaz de León, meditación súbete a tu nave, expositor el doctor Ramón Troncoso, y también va a haber sanaciones gratuitas, sanadores Karina Silva y David Silva. Y pues la aportación, lo que nazca económicamente de tu corazón. La información al Facebook vía inbox con Mireya Pérez Díaz de León Barrera, ¿sí? Bueno, aunque aquí está M.A. Pera Díaz de León Barrera, así como aparece, ¿verdad? Sí, Mireya. Sí. Sí, soy la esperanza. Para que pidan informes, este evento es en San Luis Potosí, y es 24, ya 22 días, de mañana en 3 semanas, ¿no? Más o menos, no, todavía no, tres, cuatro semanas aún quedan tiempo de, ¿cómo es la metodología con ustedes? Es ¿va a ser un evento de cupo limitado o los que vayan? Mira, el salón es un poquito grande, bueno, no tan grande, pero más de 100, sí hay un cupo de más de 100, sí hay de más de 100 personas. Es un lugar muy bonito y pues se pueden comunicar con esta servidora y también con Misión Humanidad, bien vos, y por ahí pues nada más, pues lo que se les ofrezca, preguntar el horario, en qué lugar, ¿verdad? Ahí viene toda la información y pues bueno, es esa cooperación con amor, lo que realmente tu corazón, tierra, le nazca brindar en esa aportación para cubrir pues, los gastos del salón, nada más porque pues, nosotros no lucramos, ¿verdad? Lo hacemos con ese amor divino que ellos nos han brindado. Pues ahora sí que, ¿cómo vamos a lucrar con algo que ellos nos han brindado con mucho amor, ¿no? Estamos para apoyar y ayudar a todos. Ahora sí, como ellos me han dicho, ¿no? Yo soy sí. Y tú eres yo, porque todos somos uno. Entonces, tú eres el uno. Yo soy el uno. Y todos somos ese uno.
Todos somos uno. Exacto. Y en diciembre, la fusión con la Madre Tierra y el universo y el todo, este evento aquí en Guadalajara, Jalisco, solamente que se comuniquen con un servidor, Gustavo Chávez Nava, al 3x3, 117-2640, porque el lugar sí es para 50 personas. Y la aportación igual, lo que nazca de su corazón, aportación amorosa. El domicilio ahí aparece, domicilio Matamoros Sur, número 50, interior 1B, en la colonia San Agustín, en Tlacomulco de Zúñiga, y es en el centro Itzencán. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, es una conferencia, sanación y meditación de la Madre Tierra, el universo y el todo. Y también, bueno, vamos a tener un tiempo para comer y todo, un convivio, que ya ha llegado el tiempo, vamos a hacer más publicidad para que la gente se anime, se vaya registrando y pues que sea sobre todo una convivencia de esta gran familia galáctica que estamos en todos lados regados. Así va a ser el evento. Entonces, para que se animen, amigos que están viendo la transmisión aquí en Guadalajara o de ciudades cercanas aquí al estado de Jalisco, cordialmente invitados, pero solamente la única condición es que me llamen para registrarse. Y ese día, pues tener un orden, porque es un lugar bonito y todo, pero le caben 50 personas. Entonces, nada más para registrarse, por favor. En el chat, Livier Lid nos comenta, dice, ya se me vino la imagen del mar y las palmeras, cómo se movían con el vientecito, y dice, y cómo se oía el ruido del aire en la meditación. Dice Livier, que qué bello, gracias Mireya. Ana Lilia López Pacheco dice, gracias Mireya por compartir tus conocimientos. María Piedad dice, gracias Mireya, y a ti Gustavo, no, pues gracias a ustedes. Ramiro Ramírez también nos manda saludos. Qué bueno que les haya gustado el programa, y pues ya había pasado un tiempo en que Mireya no había estado aquí. Lo vamos a hacer más seguido para que también no se te olvide la cuestión del hangout y la conexión y todo. Sí. Oye, y también por favor, tus redes sociales, también la gente que esté allá por cercana a San Luis Potosí, las terapias que manejas, todo, por favor, lo sí, que nos claro quieras que dar a conocer aquí, por favor. Bueno, mira, las terapias que manejo son parecidas a esta clase de meditaciones, para que sientan quiénes son realmente, mover su energía. Tengo movimientos energéticos en esa alta vibración para que ellos mismos reconozcan la energía que tienen, o ellas mismas reconozcan la energía que tienen. También doy sanadores, soy sanadora y también pues es gratuito. Sí doy terapias pues en esa alternativa, ¿no? Doy esos mensajes. Ahora sí que si mis hermanos me lo permiten, yo lo doy con mucho amor, guiándolos, y pues bueno, ya es de conocimiento de la persona que lo recibe y conciencia de la persona si hace pues una labor, ¿verdad? Porque es como ese medicamento, si no te lo tomas, pues no te alivias, ¿verdad? Hay Exacto, personas que sí. vienen a nosotros y nos dicen, confío en ti, te lo dejo todo. Pues así no es, no. Imaginen, pues no, ¿verdad? Es como cuando decimos, ¿por qué dicen que los ovnis? Que a ellos les da risa que les digamos ovnis, pero no se rían de jajaja, de una risita así bonita. Entonces, ellos dicen, pues qué chistoso es su palabra que a mí me han dicho, es chistoso que nos llamen así, ¿verdad? Y que nos digan que ya, si están viendo tanto cosa horrible en el mundo, ¿por qué no nos ayudan y nos bajan a ayudar? Y que, pues entonces, ¿cuándo el ser humano va a aprender? Jamás va a aprender. Entonces realmente venimos a eso. Este tercer D es de emociones, ¿no? Venimos a eso, ¿sí? A recordar, a aprender,
lo maravillosos que somos y nosotros decidimos venir, nada más que no nos acordamos, volvemos a arrepentir por toda esa antigüedad que traemos aquí, pues clavadísima y pues que hay que deshacerla nada más poco a poco, ¿sí? Entonces doy terapias alternativas, hay esos ejercicios muy bonitos de sanación, de respiración consciente, por ahí pues estoy en proceso de, primeramente, que pues se haga ese programa que le voy a llamar Tiene tiempo para ti, y van a ser nada más como unos 40 minutos dando esta clase de reflexiones para levantar esa energía, ¿no? Programas, pues bloques pequeños, también para que la gente pues esté realmente activa en ese momento, ¿no? Entonces, mi red social por el momento, me pueden encontrar ahí en Facebook, ¿verdad? Cualquier cosa por inbox, Ma Esperanza Díaz de León o Ma Pera Díaz de León, ¿verdad? Así me encuentran. Una Por el pera, momento, sí. sí, por el momento así estamos. Y pues bueno, cualquier cosa, ya saben que con mucho amor y esté en mis posibilidades y con el permiso que me otorgan mis guías, pues con cariño. Y vayan al encuentro con ustedes en nuestra hermana ciudad de Guadalajara, esos tapatíos tan hermosos y brillantes, que les va a gustar bastante esta fusión. La fusión de veras se las recomiendo bastante. La hago pocas veces, pero es una fusión hermosa. Las personas que han ido a esta fusión salen gratificadas, no tienen palabras. Me agradecen mucho y me piden mucho hacerla, ¿verdad? No la he hecho tanto, pero sí me lo han pedido hacerla. Y está bien, les voy a comentar que es un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque más se va a fusionar, ¿sí? Ellos nos piden a veces que no sea en gran magnitud. ¿Por qué? Porque a veces uno se mueve, el otro estornudó, entonces te distrae, ¿sí? Sí. Esa es la verdad. Entonces prefieren que estemos como más compactitos y que sean varias veces, pero en esos grupos pues relativamente pequeños. Y pues así se ha dado. En verdad, es un amor sentir la madre tierra. En esta fusión, ahí la van a sentir. Y pues si la sienten, se activará el Merkabah. Ok, Pues gracias. perfectamente. Esta foto que estamos viendo, ¿en dónde te la tomaste? Ah, pues Sí, ahí, sí. preciosísimo, es en Valle de Bravo, en la peña de Valle de Bravo, estaba hasta el piquísimo, hasta arriba. Entonces, Ah, ok. ahí fue algo muy bonito porque esa vez a donde fui a quedarme a esa posada, que de hecho la persona que nos atendió, bellísima, esplendorosísima. Yo decía, pues quiero conocer Valle de Bravo. Yo me fui a aventurar y ya me dijeron, ve a la peña. Y pues me fui hasta caminando y dije, pues muy bonita naturaleza desde allá se ve. Y lo, ¿sabes qué? Lo sorprendente que cuando yo iba para allá, no sé, se nos empezaron a unir los jóvenes. Jóvenes de 18, 13, 15 años. Sí, el más grande era de 18 años. Entonces yo ya iba en el mismo hotel. Oyeron que yo iba para allá y yo ni los conocía y se unieron conmigo jóvenes. Y yo decía, ¿cómo me los sueltan y me conocen y yo los conozco? Y dije, pues bueno, pero pues por algo será. Los papás ni eran de ahí. Entonces los papás querían quedarse ahí en la posada solitos, ¿verdad? Entonces, vayan, vayan. Y yo dije, bueno, pues está bien. De veras, me decían, ¿cómo movió usted esa energía? O sea, fui a agradecer siempre que llego a un lugar, te comento a ti, Gustavo, creo que te lo había Sí, comentado, agradezco sí. mucho al ser de ese lugar. Entonces, lo primero que hice fue agradecer y dije, aquí es perfecto para venir a agradecerle al ser. Y ellos se me quedaban viendo como bicho raro, la verdad, de todo lo que hacía, ¿no? Y mis guías me dicen, pídele a tu elemental aire que se manifieste y que ellos vean la manifestación tres veces, tres, para que sientan el amor que hay para ellos. Y así fue, Gustavo, o sea, lo pedí, ellos escucharon que para ellos era esa manifestación, y se hicieron esos remolinos en ese párvulo tres veces, tres, o sea, nueve veces,
remolino con ellos, y ellos, porque es como lo que ves ahí de ancho, es como la roca y tenía eso ancho y luego ya era el voladero. Entonces ellos se ponían hacia la roca todos así asustadillos porque se venían los remolinos. Pero les decía, no pasa nada. Entonces ya iban tan sorprendidos y agradecidos. Tengo otras fotos también muy bonitas donde sale el rayo de luz, salen orbs también, y estaban muy sorprendidos que ese movimiento se generara, ¿verdad? Empezó a llover de la nada, torrencial, y yo, ay, no, qué bonito, no se siente la lluvia, pero déjenos llegar porque pues ya mojada, ahora sí las rocas de muy alto, pues íbamos así como en esa escalada, ¿no? Dije, nos vamos a ir todos de como balones. Entonces yo, por favor, déjenos bajar y nos dejaban bajar. Entonces ellos iban tan sorprendidos, llegaron tan contentos diciéndoles a sus papás. Y pues bueno, para mí fue una gran experiencia. Ahora sí, gratitud inmensa a mis guías, a los elementales. Y pues por eso me gusta mucho esa foto, ¿verdad? Porque pues se representa lo que es el agua, el aire, el cielo, la tierra, la naturaleza, por ahí sale poquito, entonces por eso la puse como esta portada, está hermosa. Perfecto, sí. Pues muchas, muchas gracias. Y a todas las personas que se conectaron. Y sí, vamos a invitar más seguido a Mireya, para que nos platique de otros temas. Nos preguntan que si también contactas con ángeles y también pudiera ser también todo un tema, ¿no? Un tema muy, muy bonito, pero bueno, gracias a todos. A todos los que ya se conectaron al último, Ramiro Ramírez, Octavius Gott, Dalila Díaz, Olivier y a todos los que estuvieron conectados, muchas, muchas gracias por estar atentos a las transmisiones y al trabajo de Mireya también. Gracias, amiga, y bendiciones y muy buenas noches para todos. Gracias, muchas gracias. Cualquier pregunta por ahí se la responderé. Si me dejan algunas preguntas y con el permiso tuyo, Gustavo, les responderé en tu blog. Claro que sí, claro que sí. Y ahí estamos a la orden y también en las redes sociales de Mireya para que le puedan escribir o también aquí al final de la transmisión también. Muchísimas Gracias. gracias. Un abrazo de luz. Gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias y nos vemos hasta otro tanto. Gracias a todos. Buen día.